Gamificación, por Leila Santana. ¿La educación se ha vuelto obsoleta? Muchos pensamos que el sistema educativo está perdiendo una gran oportunidad. Hacer que los alumnos aprendan como si jugasen un videojuego. A esto se le llama gamificación. Es trasladar la inmersión y la interactividad de los videojuegos a la educación. Pongo de ejemplo a Derp Online. Muchos saben que se lanzó esta semana. Profesor Grimm, le hago una pregunta. ¿Por qué cree que yo puedo pasar horas jugando Derp Online y aprender geografía, agricultura, incluso matemáticas? Y en su clase me distraigo fácilmente. No quiero decir que... Leila, si quieres utilizar tu tema de exposición como para justificar tus bajas notas, te pido que no lo hagas, ¿no? Toma asiento nomás. No estoy tratando de justificar nada y no creo que debería callarme simplemente porque tengo malas notas. ¿Qué? ¿Ah? Porque tu tema me parece disparatado, no sé, inmaduro, no aplicable. ¿Pues qué te puedo decir? He vivido el doble que tú. Pero quizás alguien más joven debería enseñar historia de la comunicación. Sí, cierto. Tal vez un profesor más joven te hubiera probado en lugar de ponerte 05. ¿Para qué contestas? Te juro que a veces tengo ganas de golpearlo. Que se las agarra conmigo. Ok, estoy loca. ¿Puedo hacer las dos cosas? Ay, me lo he pasado todo el rato hablando de mí. Perdón, es que estoy en otra. Pero te prometo que después de parciales, ¿hacemos algo? ¿Un cine? Sí, lo que quieras. Qué mandado. Mazer, nivel 36. Fácil, es un beta tester. Hola. Hola. Estoy en tu misma clase, Leila. ¿Qué hablas? Veo que eres de un nivel bastante alto. ¿Fuiste beta tester? Sí. Perdón si esto es un poquito raro. Nunca es cómodo conocer a gente en línea. Es cierto. ¿Quieres subir de nivel? Leila, quería hablarte sobre tu exposición. Sí, qué cojudo el profe, ¿no? Solo quiero que sepas que yo sí te escuché y creo que tienes toda la razón. Con eso nomás ya me caes más que la mitad de la clase, me hizo. Leila, ¿quieres demostrarle al profesor Grimm lo equivocado que está? Porque tengo un plan. Cuéntame tu plan, me hizo. Vas a encontrar un USB debajo de la silla pegada a la izquierda de la clase. Necesito que durante el parcial uses el USB para instalar un archivo en la computadora del profesor. Sí. ¿Y en qué momento hago todo eso? Cuando yo te dé la señal. Voy a cumplir mi parte del plan, así que tú cumple la tuya, ¿ok? Si no, esto no va a funcionar, Leila. Cuento contigo.
recién que vamos a empezar. Faltó uno. Bueno, se quedó sin parcial. ¿Uno? No será. Los chicos vayan saliendo, ¿vale? Vayan saliendo, ¿vale? Los momento entró al aula. Me olvidé el celular y como siempre lo pierdo, decidí entrar como no había fuego. Leila. Cuando suene la alarma, por favor, te recomiendo que sigas a la fila. No que hagas lo que te dé la gana. Revélate todo lo que quieras. Solo no seas tonta. Chicos, falsa alarma. Necesitarán más que un incendio para librarse de mi parcial. Bueno, abran la carpeta donde dice examen, historia de la comunicación y empiecen. ¿Sí? Nada de murmullos. Hola a todos, mi nombre es Mason. Bienvenidos al prototipo de mi nuevo modelo de educación gamificada. En este juego encontrarán diversos enemigos. Maten solo a los nombrados como personas importantes para la historia de la comunicación. Pero eso no es todo. También darán su aporte. ¡Vamos, apáguenla! ¡Le estoy dando una orden! Si se equivocan, perderán puntos. ¡Apague! Que comience el parcial. ¿Examen parcial? Ha sido postergado hasta el próximo lunes. ¡Váyanse a sus casas! ¡Que se vayan! ¡Vamos! ¡Deprisa! Leila, te espero en mi oficina a las 6 de la tarde. No tengo por qué explicarte el porqué, ¿verdad? Leila, escúchame, ha sido la mejor clase de mi vida. El examen parcial se vuelve un juego y encima el profesor se pone a... Ya me tengo que ir. Perdón, ¿Qué puedo? ¿Cómo? No entiendo. Ahorita no puedo. Ya, pero en la noche ¿quieres hacer algo? ¿Un cine o comer un helado? Ya, como quieras. ¿Maldito plan? ¿Ah? Leila, este no es el mejor sitio para conversar de esto. No te hagas el imbécil. Por eso querías que te ayude. Para que a mí me caiga toda la culpa. Leila, aquí los jugadores se pueden matar entre todos. Así que mejor vamos a hablar otro sitio. Ya me di cuenta del juego que está jugando. Yo me ensucio las manos mientras el gran Meister da las órdenes desde su computadora. ¿Qué? Y al final del día, si alguien cae, sería yo. ¿No es así? Hey, Red. Go out there and do your thing, man. El profesor Grimm sospecha que yo organicé el hack del parcial. Todo por escuchar tu estúpido plan. Si crees que yo voy a caer sola... ¡Leila, muévete! ¡Yeah! What is up, mother... What are you guys doing here? You know, you really should have... ¿Mazer? ...thought twice, or even three or four times before coming to K6 territory, man! What was that? Alright, real talk, homie. If you have to ask what was that, you straight up noob, doc. My boy Ren maxed out one of the most powerful ninja skills in the entire damn game, man. But the game came out a few
days ago? Dude. It's DLC, brother. Just give me 20 bucks and I can become the hero of Derp Online, baby. You're not a hero. You're a false hero. Shut up. I don't know why you're speaking, man. This is actually a conversation for people who have all of their limbs. And when you think I believe you got to level 40 without spending a buck? Okay, man. Yes, I did. Oh, God. Dude. Man. Oh, oh, man. Oh, fuck, dude. Shut up. It's time to die, man. What? I reported him. He was kind of a prick. See ya. That guy. Hey! Oh, that's sweet. Right. See you later. Te espero en mi oficina a las 6 de la tarde. No tengo por qué explicarte el porqué, ¿verdad? Leila, no te voy a dejar caer sola. Puede que te cueste reconocerlo, pero tú y yo somos bastante parecidos. Cuando vemos algo injusto, nosotros no nos quedamos sentados mirando como idiotas. Nosotros actuamos. Cuando vemos a personas como el profesor Grima aprovechar de su autoridad, nosotros le enseñamos lo equivocado que está. Cuando nos enfrentamos a jugadores que toman el camino fácil y compran sus poderes en vez de conseguirlos merecidamente, nosotros le damos la lucha. Esa es nuestra naturaleza. Y es por eso, Leila, que mi rol es estar a tu lado. Tu rol es aterrizar de tu nube. Adiós, Mesa. Anda si quieres. El profesor Green te va a comer viva. No si le digo que fuiste tú. He escondido muy bien mis huellas. Ya veremos que también. Podemos ser enemigos, Leila, pero todavía puedo ayudarte. ¿Para qué? ¿Para que empeores más la situación? No sé cómo, pero tenemos que conseguir que el profesor no sospeche de ti. Creo que tengo una idea. Todavía tienes mi USB. Yo, profesor. Dime cómo lo hiciste. ¡Dime cómo lo hiciste! No fui yo, se lo juro, profesor. Un día hablas de convertir la educación en un juego. Y el otro día la educación se convierte en un juego. No me subestimes. Hasta un niño podría darse cuenta. No te lo voy a volver a preguntar de nuevo. ¿Cómo lo hiciste? Lo llaman al fijo. Idiota, tienes a la persona equivocada. ¿Quién habla? Si quieres hablar, hablemos cara a cara. Abre tu computadora y conversemos. Te espero. Hola, profesor Green. ¿Cómo está usted? Dijiste que hablaríamos cara a cara. Esta es mi cara. ¿Cómo me ofende, profesor? ¡Déjate de huevadas! Tarde o temprano toda tu operación va a caer. Y no estamos hablando solamente de expulsión. Podría presentar cargos. ¿Eso es a lo que quieres llegar? Yo
Yo sé todo sobre usted, y usted nada sobre mí. Así que no me amenace si está en desventaja. Ahora sí me disculpa. Tengo que estudiar para su parcial. Adiós. Puedes irte, Leila. Hey, watch it! Ugh, noobs. Oh my god. In one hit? You killed an orc. In one hit. That was f***ing awesome. Thanks. See you around. Wait. Hold on. Can I come with you? At least until we're out of this place. Okay. But you better keep up. Lo siento, el profesor Green me estaba interrogando. 30 minutos, Leila. 30 minutos. Ya, pero no estás entendiendo. Me he metido en un lío mucho más grande de lo que pensaba. ¿Me puedes dejar ver la película tranquilo, por favor? Es suficiente con tu tardanza. So, who are you waiting for? I'm waiting for a friend. We're going to defeat a boss. Yeah. I'm kind of new here, but the best way to kill a boss is to have a lot of players dealing damage until it dies. You know, the more damage points, the faster the boss is defeated. Easy peasy. I like the way you think, Ox. This is my place. Come inside, please. Ay, no entiendo dónde se metió esta chica ahora. I'll be right back, okay? Okay. Leila, ¿cómo que fuiste tú? ¿Puedes no gritar, por favor? ¿Tú hackeaste el parcial? ¿Es una maldita broma? Yo solo instalé el virus. Mazer hizo todo lo demás. No me estás diciendo que tú eres... Mazer es el hacker. Es un tipo extraño que después de mi exposición de gamificación se obsesionó conmigo. No sé qué va a hacer, pero va a hacer algo y creo que estoy en peligro. Leila, tienes que decirle todo esto al profesor Grimm. Él va a saber qué hacer. El profesor no se va a enterar porque Mazer ha cubierto muy bien sus huellas. El día que hackearon el parcial, él no pudo haberlo hecho desde dentro de la clase. Debió haber faltado ese día. Eres un genio. Ese día faltó alguien, me había olvidado. Y el profesor Grimm tiene registro de las faltas. Si tú vas y apuntas al culpable, te van a perdonar todo. ¡Ay, Mateo, eres un genio! ¡Te amo!
Mazer? Hey, Ox. I have a mission for you. Mazer? 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dices nada? ¿Qué onda? ¿Por qué no contestas? Not bad for my first day. Sé que uno de ustedes es Mazer. Lo sé muy bien. Y lo único que voy a hablar sobre el tema es... Si tienes pensado hacer algo, detente. Y para el resto de la clase, si vuelve a suceder algo similar a lo del parcial, y veo que alguno entra en el juego, los voy a jalar a todos, ¿entendieron? ¡No es una broma! Tienen 40 minutos para empezar. Bueno, chicos, acabó el examen. Pueden irse. Hola, amiguitos. ¿Creyeron que no vendría? Todavía no lo saben, pero todos han sido parte de mi juego. Sus notas servirán de puntaje para derrotar al temible boss final. El malévolo y nauseabundo profesor Grimm. Echemos un vistazo a sus notas. Parece que tenemos el puntaje suficiente para derrotarlo. Es hora de pelear. Primer golpe. Hemos publicado en su página de Facebook su historial completo, en especial las partes más personales, por así llamarlas. Segundo golpe. La administración de la universidad recibirá en breves momentos un currículum actualizado de usted, el cual incluye la pérdida de su casa y familia por su ludopatía en los casinos. Para alguien que odia los juegos, parece tener mucha experiencia en el tema. Golpe final. Hemos enviado a todos sus contactos en redes sociales un mensaje personal explicando que se va a quitar la vida. Si quiere nuestra opinión personal, no es una mala idea hacerlo. Nadie lo quiere vivo, pedazo de escoria cuyo único propósito es malgastar aire y joder nuestras vidas. Este ha sido Mazer. Aunque... ahora que hemos ganado, creo que es justo que todos sepan quiénes somos. Mazer es en realidad la creación secreta de dos alumnos de esta clase. Nuestros nombres son... Leila Santana... y... Mateo Gil. No. Yo no soy. Lo juro. No. No, profesor, no.
Hey, Mazer, so what's your name? No, no, that sounds creepy. Hey, let's add each other on Facebook. What do you... I suck at this. Where's Mazer anyways? Ugh. Dude, this guy is strong. We've been trying to kick his ass for half an hour. You're out of your mind! You're crazy! Alright, Mazer, it's just you and me then. Battle of the century. Only one of us can... Why are you so evil? They didn't deserve it. You will pay sooner or later, Mazer. Congratulations! Speaking with the creator of DERP Online. I sold the game to Halfware Interactive. I have nothing to do with... My name is Mazer. I am the first player to reach level 50 in your game. I know who you are. I need your help with something. I told you, I don't work on... I can give you your game back. You made this game with passion. With love. But you had to sell it to Halfware Interactive. And now, your game is a wasteland of microtransactions and DLC. This wasn't your vision. I know that. If we work together, I can give you control of your game again. I have a plan. But first, I need your help. Bien. Eso es lo que va a pasar. No vamos a presentar cargos. Tampoco vamos a expulsarlos. En teoría, nada de esto ha pasado. Aunque los otros docentes tienen otra idea. Yo insistí en que era suficiente con que los suspendieran todo el ciclo. Los he ayudado porque estoy seguro que ustedes no son Mazer. El verdadero Mazer quería hacerles daño. Aunque estoy seguro de que ustedes tuvieron parte en esto. Bueno. Ahora dígame todo lo que saben. What do you mean you're leaving? There's this bounty on this guy called the Shadow, and I'm going to claim it, so... Well, can I come? You'll only slow me down, Ox. Just stay here and practice until I return, okay? Okay. Adios, Ox. Mazer está en su clase. No sé quién es, solo lo conozco por DERP Online. Pero creo que faltó el examen parcial. Ya se me había ocurrido. Cuando vi el registro, estaba vacío. ¿Es una maldita broma? Hay otra opción. Cuando me registré en DERP Online, tenía que poner mi nombre, mi edad, mi mail. La información de Mazer debe estar ahí, en la base de datos. ¿Me estás diciendo que contactemos a esa empresa que desarrolló ese juego? Es una idea. Okay, tell me more about this Shadow, please. When I was developing this game, I added hundreds of Easter eggs. This is one of them. It'll give you a fresh start and makes you invincible. What about my information? It'll be like you never existed. Interactive, ¿en qué puedo servirle? Buenas, señorita. Le habla Carlos Green. Uno de sus jugadores
ha cometido un acto ilegal en las instituciones de mi universidad. Necesito saber los datos de ese sujeto. La información de los jugadores es confidencial, señor. Señorita, no quisiera tener que inmiscuir a las autoridades en esto. En serio. Solo queremos saber quién es para poder descartar a un par de sospechosos. Bueno, el nombre del usuario... Mazer. M-A-Z-E-R. And so, the shadow is born. El usuario que buscaba acaba de ser borrado. Esto es bien inusual. ¿Cómo que ha sido borrado? Aquí dice que Mazer ha sido eliminado de nuestra base de datos. Lo lamento. No, no, no! He died! She was level 50! How do you even... Damn it! It just... I... ¡Mateo! ¡Cosa, Leila! ¿De qué otra forma quieres arruinar mi vida? ¿Qué más quieres hacer? Perdón. Perdón, yo sé que es mi culpa. No sabía que te iba a involucrar. Por favor, perdóname. Perdóname. Vamos a tener un ciclo más de vacaciones. Emma me va a matar. Mateo, es una trampa. No me importa. Teo. Mira, si encontramos a ese imbécil, todo esto se acaba. Mateo. Voy a encontrarme. ¡Ven acá, cobarde! No hay necesidad de ponerse hostil. Como bien dije, esta es mi fiesta de despedida. No te hagas el estúpido, esto es entre tú y yo. ¿Por qué no me viste a él? Mazer es el hacker. Es un tipo extraño que después de mi posición de identificación se obsesionó conmigo. El día que me hackearon la pasión. Él no pudo haberlo hecho desde dentro de la clase. Me hubiera despertado ese día. Es un genio. Ay, no me quedo, no te veo. Esto es suficiente de esto. Mazer, ¿conseguiste algún cambio? Sí, a nosotros nos suspendieron y a Mateo le acaban de pegar. Esas eran tus ambiciones, juntar a un grupo de tarados para que le puedan pegar a Mateo. Estás enmascarando una derrota como si fuera una victoria, pero no engañas a nadie. Ahora estás sentado en tu cuarto, solo, frente a tu pantalla. Como siempre. Sintiendo que no conseguiste nada. Que no demostraste nada, como siempre. Y estoy segura de que lo vas a volver a hacer. Y compadezco a las personas que vas a arrastrar a tu plan de porquería. Pero ¿sabes una cosa? Siempre va a terminar igual. Contigo solo, en tu cuarto, frente a una pantalla. Sintiéndote vacío.